a lopeñarol.com, el sitio de la pasión carbonera. Nada, recuperar, a pensar en eso, en la recuperación, y bueno, prontamente o no, en algún momento volveremos a la cancha. Y que esto va más allá de la camiseta o más allá del fútbol, que todos entendamos que esto es un deporte, que bueno, que si un poquito entre todos nos ayudamos, como es el caso de este, del cual estoy muy agradecido a Nacional, al presidente que me llamó, entendiéramos un poquito que el fútbol es un deporte y que hay cosas que van, están por encima de lo que es, de lo que es esa rivalidad que existe y que está buena y que existe, pues vamos a ver. Yo no soy más hincha que Peñarol que nadie, pero seguro que más seguro o igual soy. Eso no significa que si mañana le pasa esto, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no y se entienda bien, que le pase esto a algún colega que juegue en Nacional o en cualquier otro de los equipos, no me ponga la orden, ni mucho menos. Eso a mí, en lo personal, la visita de alguno de los muchachos, no importa quién, es en representación de todo su plantel. Ya te digo, fue como otras tantas visitas que tuve de otros colegas, con la misma importancia y con el mismo agradecimiento que los otros que también han venido, y muchos. Pero bueno, el fútbol es un deporte, no más que eso, hay que entenderlo. He recibido muchos obstáculos en lo largo de mi carrera. Yo hoy, por suerte, estoy de la mano de Alfredo, que es, como dije anteriormente, para mí el número uno. Seguramente me operó el número uno, como Fernández, como Maqueira, como Matera. Ellos me han dicho que iba a volver y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder volver. Y bueno, eso dependerá de la reacción que tenga el cuerpo a esta operación, pero seguramente otros volvieron, ¿por qué no yo? Antonio, gracias por atendernos a todos. Me imagino que, como decías tú, cosa del destino, todos los llamados que has tenido, la visita y todo más. ¿Te sentís que seguís estando cada vez más adentro en la historia de Peñarol? Porque digo, has pasado fronteras, o sea, como jugador, y ahora con esto que te pasó, que la verdad que, como decías tú, no se lo decías a nadie, creo que el hincha y la gente y todos los que han pasado a saludarte, has demostrado mucha cosa en Peñarol, y todos se imaginan ya también tu regreso, que va a ser más grande todavía de lo que hiciste cuando volviste ahora. No, yo pienso que la historia se escribe adentro de la cancha y no afuera. Se escribe y la han escrito fenómenos que han pasado por la historia de Peñarol, grandísimos monstruos, jugadores, que han escrito precisamente esa historia desde dentro de la cancha. A mí me tocó vivir momentos buenos, otros momentos no tan buenos, y bueno, ojalá que tenga la chance de volver y que vuelva para poder seguir escribiendo historia o seguir aportando dentro de las posibilidades de uno, cosas importantes para Peñarol y para el grupo que me toque compartir en ese momento, porque esto del fútbol es tan dinámico que es cambiante. Pero yo siento que la historia la han escrito los grandes y desde dentro de la cancha. Yo hoy estoy fuera por esta razón. Y bueno, veremos a ver el día que ojalá pase de volver, en qué situación nos encontramos y si hay que ajustar algún tornillo o algo. Alopeñarol.com, el sitio de la pasión carbonera.